misterioso Corán. El Sagrado Corán es el libro de allá, la última palabra revelada por Dios, y es la fuente de las creencias y leyes islámicas. Es el libro que se te ha hecho descender, para que saques a los hombres de las tinieblas a la luz. Corán 14.1. Contiene 114 capítulos o suras y 6.238 versículos o aleyas, donde se recopilan el conjunto de sucesivas revelaciones hechas por Dios a través del arcángel Gabriel al profeta. Los cinco pilares del Islam. Hay cinco actos específicos de devoción contemplados en el Corán, que proporcionan un marco para la vida espiritual de los creyentes. Una shada, declaración de la fe. El Islam es una religión basada en la adoración a un solo Dios, y atestigua que el único que merece ser adorado es allá y que Muhammad es su sirviente y mensajero. Dos salat, la oración. Se establece orar cinco veces al día en dirección a la Meca, para purificar el corazón del hombre, controlar las tentaciones y revivir su fe en allá. 3. Aún, el ayuno. Para desarrollar la paciencia y la fuerza de voluntad se exige ayunar durante el mes de Ramadán, del calendario lunar islámico. Significa abstenerse de comer, beber o relacionarse sexualmente desde el amanecer hasta el anochecer. 4. zakat limosna es la contribución de los que más tienen a los más necesitados y para el bienestar social en general. El pago del zakat purifica las ganancias y las riquezas individuales. 5. La peregrinación. Es obligado, como mínimo una vez en la vida, peregrinar a la Meca siempre y cuando se tengan medios para hacerlo.